Hijo Jesucristo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos invita a la mesa de su palabra y de la Eucaristía, y nos llama también a la conversión. Por eso reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
bosques.
incluso con la idea de que esto que nos da sea significativo para nosotros que participamos de esta fe. Esto que celebramos cada misa debe de ser mella en nuestra mente, es decir, que tiene que constantemente estar raspando nuestra materia gris, que Dios nos ha dado para que tengamos uso de razón y de conciencia en el momento en que celebramos nuestra fe. Pregúntate, si Dios te ha dado estos dones y esta gracia, ¿con qué corazón te acercas a lo que celebras? Sin duda que muchos de nosotros, cada vez que venimos a misa y nos unimos en esta misa, es como cuando en familia nos sentamos y platicamos de aquello que nos alegra, pero también de aquello que nos hace sentirnos tristes, abatidos. Y en empatía con nuestros hermanos, nos unimos a su oración. Es de manera que ahora este momento tiene significado. Pero qué feo y qué difícil es cuando un corazón apachurrado y hostigado por las cosas que nos suceden, o distraído, simplemente se olvida que este momento también es de ofrecimiento, que nos da el Padrecito, que eleva sus manos, que Él toca decir esas oraciones. Porque en la iglesia, en la participación de la liturgia, es comunicarnos. El sacerdote invita a que respondamos a quién. El Señor esté con ustedes. Fíjate de parte de quién te está hablando. ¿Quién? El Señor esté contigo. Y tú le pides a Dios que también esté contigo su Espíritu. De manera que esa respuesta no le toca al Padre. ¿A quién le toca? En resumen, lo que acabamos de escuchar en la primera lectura: sean buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. ¿Saben cómo llega a nosotros la gracia? A través de los sacramentos que Dios nos da. Pero si nosotros tenemos el corazón y la mente llena de ruidos, no vamos a saber ni cuándo vino ni cuándo fue, y el santo se nos fue al cielo. ¿Sí? Miren, hermanos, que cada vez que celebramos esta fe debemos de venir con el corazón dispuesto a dejar que Dios nos ayude y también agradecerle por los dones que nos ha dado, de manera que tenga el significado. Si no, simplemente vamos a venir a misa con el sentir de lo que viene aquejando mi mente. Hay personitas que tenemos muchas necesidades en cuanto a lo económico y no lo vamos a dejar de lado, pero tenemos que ser bien conscientes que esa necesidad va en manos de Dios para que me dé el trabajo necesario, que me dé el don del entendimiento y de la ciencia, de manera que yo pueda ser hábil con mis manos, con mi mente, con mis pies, de manera que pueda llevar a mi casa lo necesario. Hay muchos que convertimos nuestra fe en un rito vacío. La Eucaristía no se ofreció nada, pero mientras el Padre viene a echar a comedita, todo el mundo abriendo su cartera. ¿Qué es eso? Bendígame mi cartera. No, te bendigo a ti, porque Dios en ti te da la ciencia, la inteligencia, la sabiduría para que ganes ese dinero y que en acción de gracias le digas al Señor eso. Gracias, tu cartera, ¿qué? El dinero tan lleno de injusticias, lo bendecimos. No, el dinero que haga su función, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y lo que Dios quiere es que tu corazón esté puesto en este altar como una ofrenda. Eso es lo que le agrada. Por eso, hermanos, a veces venimos a la casa de Dios no ofreciendo nuestro corazón, sino todas las ruidos y cosas que traemos, incluso nuestros afectos desordenados. A veces venimos a misas y la consigna de que me voy a encontrar con Dios y que en ese altar se participa mi propia historia de salvación. Mi salvación junto con la de todos mis hermanos con quienes oro y participo en la misma oración. A veces no nos quitamos eso del corazón y venimos señalando a la gente, andando chismorreando, andando viendo quién trae o quién quita. No, no estamos en misa, dice el dicho, no estás en todo menos en qué. En misa. ¿Saben qué quiere decir misa? Misa es una palabra
participativo, de manera que después de entregar tu corazón, de verdad te vayas con un fruto. Porque ¿de qué sirve que seamos de verdad solamente maniquís en un lugar? Seremos como esa, ¿verdad?, higuera que se encontró Cristo en el camino, a la cual se acercó esperando encontrar un fruto y no tenía más que hojas. ¿Sí? ¿De qué nos sirve la fe con un adorno? Lo que quiere y lo que espera Dios es que seamos de verdad higueras que den fruto. ¿Sí? Y eso se da en cada momento en que participamos de nuestra fe. Si no, ¿para qué? ¿Verdad? Intercambiamos una cosa por la otra. Creemos que mi fe es lo que Dios, ¿verdad?, que yo percibo que me da. Pues todo lo que le pidas al Señor, si tienes fe, se te concederá. Y si tienes fe, tú le pudieras decir a aquel cerro, muévete, y se movería. Pero deberemos de ver qué es nuestra fe. Les digo qué es la fe. La fe es esa gracia recibida de Dios, porque es una gracia que tiene que ser pedida a Dios. Por eso se le llama virtud teologal. ¿Sí? Es una gracia recibida de Dios, la fe, la esperanza y la caridad. En todos los días. De manera que a donde no alcanza mi mente, a donde no alcanzan mis fuerzas, yo le entrego mi mente, mi corazón, mi vida a Dios, porque yo sé que Él tiene un plan que es mejor que el de quien. Y por eso le entrego su providencia. Porque yo sé que el Señor que viste tan hermoso a los lirios del campo y que da de comer a las abejas del cielo, ¿qué no hará por nosotros a quien nos dice hijos y a quien nosotros podemos llamar padre? ¿Qué no hará por nosotros? Pero la cuestión es que a veces no vamos en el mismo canal, ¿verdad? A veces vamos en vías diferentes. Mientras yo al Señor le pido milagros, 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 me olvido que mi corazón tiene que estar abierto a que Dios obre en lo que yo no puedo. ¿Sí? Y a veces nos vamos a cansar, nos vamos a pegar las rodillas frente al crucifijo pidiendo 1,000 pesos de lo que necesito, de lo que quiero, pero a lo mejor no lo compartí en este momento. Y no les juro hasta el momento en el que ensancho mi gozo para que Dios entre. Que mi corazón, que mi vida, que entrego a Dios en la misa, sea el resumen de mis gozos, de mis fatigas, y lo vuelvo una ofrenda. Quiero que simplemente el Señor, cuando me venga y me vea, descubra en mí que mi corazón lo he vuelto y lo he convertido en una cueva de ladrones. ¿Y qué es un ladrón? Un ladrón es aquel que roba lo que no le pertenece y hace uso de él. Aquel que simplemente viene por su agüita para bendecir a su santito. Aquel que no configura su corazón y no lo convierte es un ladrón. Porque simplemente quiere arrebatarle de Dios los bienes, pero no le quiere ofrecer su vida. Hay una discrepancia en eso. El día de hoy que ofrecemos a Dios nuestra oración de la divina providencia, aceptemos de Jesús sus palabras. Y aunque a veces nos duela, abre tu corazón para que el Señor saque de ti toda esa basura que a veces nosotros nos acostumbramos a acumular como nuestras esas acciones.
y de irte con la conciencia de que Dios ya lo está cumpliendo. Ahora solo falta tu parte. Y damosle a Dios diciendo que así sea. Donde sí existe, crezca en el fervor y en el amor a Dios. Oremos al Señor. Por todo el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean siempre para el bienestar de toda la humanidad. Oremos al Señor. Por todos nuestros hermanos que se encuentran necesitados de la gracia y la misericordia de Dios, de manera especial por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que viven una enfermedad incurable, para que jamás pierdan la esperanza de los gozos del cielo. Oremos al Señor. Y por todos los que estamos aquí reunidos en el Espíritu Santo, para pedir que fortalezca nuestra fe y que su divina providencia, te lo pedimos, te pedimos, Señor, que perdone las faltas de nuestros fieles difuntos y pronto los lleves al cielo. Por todas las almas que se encuentran en el purgatorio, las más necesitadas de oración, por todos los que fueron socios y socias al Sagrado Corazón de Jesús, por nuestros hermanos Ramón González, Carlos Leiva, Aurelio Leiva, María Domínguez Ortega, Otilio Jiménez, María Rodríguez y los que fueron parte de nuestra familia, amigos y conocidos, oremos al Señor. Recibe, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de que somos escuchados por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a sentarnos y con un corazón sincero, abrámoslo y entreguémoslo como una ofrenda. Gracias.
gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Justino Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza. Y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. Que será derramada por ustedes y
Vamos a cantar juntos la segunda aclamación. Hermanos y hermanas, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Ten piedad de nosotros.
fortalecido, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, siguiendo las enseñanzas de San Justino Mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a tener este momentito de fe en el cual vamos a rezar juntos y vamos a pedir al Señor su bendición. Sí, para todos aquellos que incluso en la divina providencia de Dios han traído para bendecir, los invito a todos a ponernos de rodillas y a recibir a Cristo Jesús Eucaristía, el verdadero puente ante Dios, para recibir de su divina providencia lo que necesitamos para ser fieles. Cantamos para recibir a Cristo Jesús. Recibe con agrado como ofrenda de mi pecho agradecido, por el inmenso amor con que has querido quedarte con nuestro bien sacramentado. Remedia nuestros males y aflicciones, da a tu Iglesia paz y consuelo, al Papa fortaleza y bendiciones, y extiende tu fe santa en este suelo, para que unidos por tu amor los corazones, logremos un día adorarte y en el cielo. Amén. Santísima Trinidad, oh divina providencia, concédeme tu clemencia por tu infinita bondad. Arrodillada a tus plantas, a ti debo toda caridad. Por tanto, te pido para los tíos,
concede de la salud, llévalos por el buen camino, que sea siempre la salud la que los guíe por el buen camino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Y que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y los santos sacramentos en el último momento. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, de los cielos y cielos, llenos está el cielo. Vestido y sustento, y los santos sacramentos en el último momento. Ingrato sería si no viniese a rendir este justísimo acto de gratitud. Acéptalo solo por mí.
gratamente por todos mis bienhechores, por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido proporcionándome los medios de subsistencia. Socórrelos y protégelos. A mí, hazme digno instrumento de tu protección, iluminándome con la antorcha de la fe, para que mientras sea peregrino por este mundo, constantemente poder agradecer, acepta todos los trabajos y sacrificios que tenga durante este mes, los que anticipadamente te ofrezco y que en tu nombre llevaré con resignación y amor. Dame tu santísima bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento. Sacramentos en el último momento. Amén. Cantamos para despedir la presencia de nuestro Señor Jesús.
¿Vienen de Veracruz ustedes? Sí, de Veracruz. Ah, muy bien. Tienen un padre Sergio Beso. Sí, ya va a ser. Ya es cartera. Sí. Sí. Gracias.